¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenas tardes y sean bienvenidos una vez más a Consultorio Fiscal, el programa que tenemos por parte de la Facultad de Contaduría y Administración para todos ustedes. Sé que muchos ya son hábitos en estar aquí con nosotros y desde luego agradecemos una vez más que estén presenciando con este programa. Y el día de hoy les tenemos un tema que me parece bastante interesante porque es un tema verdaderamente que nunca acaba, que no solo es mexicano, sino que es a nivel internacional, algo que casi no pasa, no sé si lo hayan escuchado, y es la evasión fiscal. La evasión fiscal que verdaderamente atañe a la economía de cualquier país, y en el caso mexicano no es la excepción. Hemos escuchado muchas formas en las cuales pues hace mención de los índices, de lo que no agrada, de lo que no gusta a ningún gobierno. Hay problemas a nivel internacional de la evasión y en México pues pareciera que se llaman de dos formas. Es por la venta de facturas y es por el outsourcing, entre muchas más que les pudiera yo contar. Pero a reserva de poder pues detallar cómo es todo este tema, lo voy a desarrollar. Bueno, es un decir que lo voy a desarrollar. Voy a presentar a quien lo va a desarrollar, que con forma excelsa lo va a lograr. Les platico pues un poco de cómo se ensambla precisamente este trabajo, porque en realidad se hizo por un grupo de investigación que a nosotros nos da mucho gusto tener aquí con ustedes. Y bueno, presento primero a las damas, como es lo debido. Quisiera presentar a la doctora Marta Josefina Gómez Gutiérrez. Un gusto estar con ustedes, un gusto recibir a visitantes tan distinguidos, también universitarios. Muchas gracias, doctora. Y bueno, como bien lo dice ella, tenemos un panel, estamos de manteles largos, que nos acompaña Gerardo Íñiguez González. Muchísimas gracias por la invitación y por la presentación también. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Nos acompaña también Martín Sumaya Hernández. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Y también nos acompaña el maestro Neftalí Garrido González. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Platiquemos entonces un poco del tema que hoy nos trae a esta sesión. Entiendo, es un estudio, no sé si sea prudente de llamarlo de una vez, multidisciplinario, como todo estudio siempre debiera ser. Se enfoca desde muchos ámbitos y aquí entiendo pues la inquietud, como es una constante en todos, es la evasión fiscal. Comenzando por las damas, doctora, no sé si nos pudiera compartir un poco cómo es este punto, cómo se desarrolla el trabajo, por dónde lo encausa. Fue una experiencia muy interesante porque pues digo, todos tenemos claro la evasión fiscal, si no de manera muy precisa, sí sabemos en qué consiste, ¿no? Entonces, el conjuntar la parte fiscal con la parte científica, la ciencia de datos, resultó por demás interesante. Nosotros tomamos para efecto de manejar de manera inicial lo que es la evasión fiscal, evasión tributaria. Tomamos a Holland, siguiendo ahí a los estudios hechos en el CIAT, en el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, y ahí encontramos Holland, que hace referencia a lo que es la Hacienda Británica de 1953, y establece como concepto que va la evasión desde la simple falta de cumplimiento en las obligaciones fiscales a llegar a la ya práctica deliberada, el no pagar. Perfecto. Es que es un tema totalmente que yo creo que ha quitado el sueño a más de un gobierno. No sé, me gustaría quizás pues comenzar un poco en la dinámica como lo hice en la presentación. Veo que tenemos a Gerardo Íñiguez, este maestro. Platíquenos un poquito. Esto de la evasión entonces como fenómeno que afecta a toda economía, ¿cómo sería fácil entonces definirla o cómo la podríamos concebir? Bueno, una forma bastante sencilla e intuitiva de considerar esta evasión es la decisión consciente, ya sea por una persona, por una compañía, una entidad financiera, no satisfacer sus responsabilidades fiscales con un gobierno.
en este caso pagar impuestos, ¿no? Y entonces la idea es que una vez que se toma la decisión de no hacer esto, hay una miríada de posibilidades y de actividades en todo este espectro, desde lo completamente ilegal hasta el área gris de lo casi legal, que estas empresas o personas físicas pueden usar. Entonces, la idea es, en el sentido que nosotros entramos, es hay muchísima gente y muchísimos recursos gubernamentales que están siendo utilizados para intentar disminuir este tipo de actividades ilícitas lo más posible. Nuestra idea es ver cómo la actividad científica y en particular las capacidades automatizadas computacionales pueden ayudar a este tipo de esfuerzos por parte de los gobiernos, ¿no? Para intentar hacer un contacto entre los esfuerzos científicos y los esfuerzos gubernamentales. Comenta algo el maestro que me parece muy interesante, porque se refiere, y lo comentó también, a las instituciones o los grupos, es decir, que no se vea de manera individualizada. Es un mal que todo el mundo pudiera cometer. Me gustaría preguntar al maestro Martín, bajo esta inercia que se está llevando respecto de la evasión, y lo decía hace unos minutos el maestro Gerardo, lamentable es que la gente, al no pagar, le resta fuerza económica al Estado, que desde luego lo emplea para múltiples servicios, dentro de lo que implica también, pues, infraestructura y temas adicionales. Y si aparte de lo poquito que tiene, tiene que invertirle más para que a su vez se haga frente a la evasión, creo que se hace un efecto dominó. Pero maestro Martín, ustedes, dentro de, pues, la parte misma que se ha manejado el trabajo, y como lo dijo el maestro Gerardo, con datos y todo esto, con la forma conjunta, ¿cómo lo verían ustedes en este contexto total? Justo como comenta Gerardo, o sea, uno de los objetivos de la exploración que estamos realizando, pues, es tratar de hacer más eficientes estos procesos, ¿no? Entonces, o sea, no es, y eso sí es, y creo que es importante mencionar, no estamos tratando de suplementar, ¿no?, el trabajo de personas, ¿no?, o sea, de expertos que trabajan ahí justo en el SAT para hacer este tipo de identificación, y que también mencionar que hemos tenido una muy buena colaboración con ellos, ¿no? O sea, no es el objetivo suplantarlo, sino hacer ese proceso más eficiente, ¿no? Y no solamente el proceso que sea más eficiente en la identificación, sino también en el proceso, ¿no? Nos comentan en el SAT que, o sea, una vez que ya ellos se han identificado un conjunto de estos sospechosos, pues es un proceso muy largo, ¿no? Del momento en el que se identifica al momento en el que se pueden tomar como otro tipo de acciones, ¿no? Entonces, algo que nos es muy interesante a nosotros, y creemos que este tipo de aproximaciones puede ser bastante útil para eso, es en hacer más eficiente todo este proceso, hacer un mejor uso de los recursos. O sea, en la parte de operativa de la identificación de los evasores, pero también hacer más eficiente esa recaudación, ¿no?, de lo que se pudo haber evadido, ¿no? Entonces, sí, pues tiene varias vertientes, y yo creo que en la medida en la que se puede hacer una acción más eficiente y rápida para poder atacar este fenómeno, pues esos recursos, ¿no?, que son miles de millones de pesos que se están evadiendo, pues podrían pues reubicarse, ¿no?, a, pues, otro tipo de acciones, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que podríamos tener una buena participación, ¿no? No sé, maestro Neftalí, aquí me surge igual entonces también alguna duda que me parece es bien importante. La manera en poder optimizar, me gustaría usar esa palabra, optimizar el trabajo de autoridades para hacer frente a la evasión fiscal, entiendo que no tendría forzosamente que ser un trabajo humano, sino que en dado momento bien puede, se me va la palabra, como que automatizarse, o de alguna manera lograrse, a través de todos estos recursos que hoy en día brinda la tecnología, generar un avance sin el ánimo de retardo y reacción oportuna. ¿Es así, o ustedes cómo lo concibe, maestro? Sí, aquí me gustaría decir un pequeño detalle, sí, para intentar, de hecho,
como realzar más el punto que indicaba Martín. Nuestra intención no es para nada sustituir los esfuerzos gubernamentales, sino complementarlos. Y más que automatizar, yo casi utilizaría la palabra como enfocar los esfuerzos, ¿no? Todo empieza con una detección inicial por parte del SAT, que es un esfuerzo importantísimo y grande, para detectar ciertas actividades ilícitas, ¿no? Las personas físicas y morales que ya se sabe con cierto nivel de seguridad que han evadido impuestos en el pasado, ¿no? Después, nuestra actividad o lo que hacemos es analizar todos los datos asociados con estas personas y con otras personas físicas y morales y encontrar similitudes. Es decir, entre todos estos millones y millones de datos de actividades fiscales en México, encontrar qué otras personas tienen comportamiento similar a estos agentes ya identificados por el SAT. De esa manera estamos como enfocando los esfuerzos, ¿no? Porque en vez de que se haga una búsqueda manual, por ejemplo, que puede tardar mucho tiempo, nosotros ya le regresamos una lista de posibles sospechosos al SAT para que ellos continúen de forma un poquito más rápida este análisis. Ahí me gustaría comentar de manera inicial, ahí en el 2014 que aparece el artículo 69B dentro del Código Fiscal de la Federación, pues inicia el proceso, digamos, de identificar a esos sospechosos. Inicialmente es un proceso en el cual primero la autoridad indica, pues, de acuerdo a ciertas conductas, yo considero que eres sospechoso. A ver, demuéstrame que no lo eres. Y viene un proceso que lleva ciertos plazos y ya concluidos los cuales, si no se desvirtúa la presunción de la autoridad, quedan calificados como definitivos. Ahora sí, como le llaman los CEFOs definitivos. Entonces, partiendo de eso, la autoridad nos allegó información anonimizada de registros a través de los cuales la parte científica ya se vieron las conductas que tenían y a través de la ciencia de datos, que mis compañeros sabrán explicarlo mejor que yo, muchísimo mejor que yo, les dejo la palabra. Sí, en específico los datos que nos proporcionaron fueron registros mensuales, como acumulados mensuales de emisiones de CFDI entre contribuyentes. Esa fue una parte importante de los datos que nos proporcionaron. Se proporcionaron también información categórica de los contribuyentes, como actividad económica, sector económico, entidad federativa de adscripción, momento de inicio de operaciones, entre otras. Y también algo muy importante que es en relación con lo que decíamos de no estamos trabajando como independiente, sino en colaboración con el SAT, es un listado, ¿no? De estos CEFOs ya identificados previamente por ellos, ¿no? Con estas diferentes categorías de presuntos CEFOs, CEFOs definitivos, ¿no? Que sobre todo, bueno, en las dos aproximaciones que realizamos, ¿no? Tanto de aprendizaje automatizado como de ciencia de redes, pues los tomamos como punto de partida para poder hacer la generalización del comportamiento ya identificado por el área de investigación del SAT, ¿no? Entonces, esos son a grandes rasgos los... bueno, y también algo que nos dieron en esta ocasión y que también fue bien importante es un listado de la composición legal de personas morales, ¿no? O sea, nos dieron un listado de personas morales, socios y asociados y representantes legales, ¿no? Y con todo este conjunto de datos fue que pudimos hacer la exploración, ¿no? En el estudio. Ok, quiere decir que entonces a partir de la información que de manera, no sé si sea adecuado llamarla indiciada o indiciaria de parte del SAT, es como se puede llevar a cabo este trabajo que va a complementar para dar la respuesta propia de si se está en presencia de una empresa de este tipo. Básicamente es así como se manejaría entonces.
si bien lo entendí. Sí, sí, exactamente. Es de hecho una técnica, y bueno, podemos entrar un poco más en el área específica de ciencia de datos, algo que se conoce como aprendizaje supervisado, en el cual básicamente estamos tomando ejemplos ya conocidos, en este caso los RFCs anonimizados, por supuesto, de EFOS definitivos o presuntos, ya identificados previamente por el SAT, y le decimos a la computadora, básicamente, mira, estos son los ejemplos que ya sabemos que tienen comportamientos tipo EFO, aprende de estos, aprende cuáles son sus características, tanto financieras como características de información categórica, como las relaciones entre ellos, y dime cuáles de estas características son las que identifican. Es básicamente como aprender una huella digital de lo que constituye un EFO para entonces en toda la población de RFCs que no sabemos cuáles son sus características de EFO, decir, ok, entonces en toda esta población podemos aplicar estas mismas reconocimientos, estos mismos patrones, buscarlos, y tenemos entonces una lista de sospechosos que cumplen con los patrones que sabemos que identifican generalmente a los EFOs. Vaya que es un tema que me resulta bastante interesante. Les platico un poco la idea que me generó mientras escuchaba a nuestros panelistas. Hace aproximadamente, será cuestión de unos 5 o 7 años, yo sé que los que nos ven estaban muy chicos todavía, platicaba yo con en el entonces su procurador fiscal y el director, que hoy en día es su procurador fiscal, el doctor Ramón Cabrera y el doctor Víctor Martínez, y ellos señalaban que en una visita que realizaban a los Estados Unidos por cuanto a lo que eran las FACs, estas cuestiones, ¿no?, de lavado de dinero y relacionado también con la evasión, rompían un mito que todos tenemos en el país y decían, eso que ven en CSI no sucede. ¿Por qué? Porque es muy caro. Dice, lo podríamos hacer, pero no se lleva a cabo. Sin embargo, me platicaban la detección de lavado de dinero. Dice, me parece que en México lo están haciendo de forma artesanal, uno a uno, y eso pudiera no ser tan efectivo como lo hacemos en los Estados Unidos, que es en la manera que hoy en día nos lo exponen los que nos acompañan, de forma más completa, y como bien lo dijo el maestro Gerardo, para completar, para de alguna manera redondear estas ideas, y creo que es aquí en donde surge una pregunta, una inquietud, que tiene Manuel Salazar, hablando del buen uso de los datos, ¿qué herramienta electrónica que se alimente con los datos de los CFDI recomiendan para generar reportes, mejora de procesos internos, en sí, lograr un buen control interno, fiscal y financiero en el negocio y prevenir que por falta de control haya problemas con el SAT? Gracias de antemano. ¿Qué opinan? Pues yo diría, para que haya un control interno, precisamente deben de establecer las políticas sobre las cuales se debe de manejar su operación, ¿no? No es solo el CFDI, sino generar pues las políticas y los procedimientos necesarios para llevarlos a cabo. O sea, hacerse llegar de los especialistas, por supuesto, en cada una de las áreas para tener un mejor cumplimiento con la autoridad fiscal. Perfecto. No sé los demás ponentes si tuvieran algún comentario al respecto, que creo que es interés, ¿no?, de todos los contribuyentes. Sí, claro. Pues, perdón. Martín, continúa. Sí. No, pues, o sea, digamos que ahorita, o sea, lo que nosotros hicimos, pues fue, o sea, sí tuvimos que desarrollar nuestro, o sea, software y herramientas propias, ¿no? Pero digamos que para el ejemplo, ¿no?, que comenta la pregunta que nos hicieron, pues es más como de control interno, ¿no? Entonces ahí, pues, herramientas tan disponibles como una hoja de cálculo, ¿no?, o ese tipo de cosas podrían ser bastante útiles, ¿no? Claro, depende de qué tan sofisticado, ¿no?, quiera también realizar su operación, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros un lenguaje de programación que utilizamos mucho, pues, es Python, ¿no?, o también otro que se llama Julia, que utilizamos para el desarrollo de nuestro estudio, ¿no? Y se pueden desarrollar algunas aplicaciones ad hoc, ¿no?,
según las necesidades de cada quien, pues con esos, pero digamos que es más un desarrollo a bajo nivel, ¿no? Entonces, así como de herramientas específicas como para ese tipo de control, pues sí, pues desconozco. Igual, Gerardo, no sé si quisieras comentar algo. Sí, solo una pequeña adición. De hecho, va mucho en la línea de lo que comenta Martín. Creo que a fin de cuentas, lo que nosotros también estamos intentando demostrar con este proyecto es que precisamente como este tipo de problemas son muy complejos y requieren expertise, requieren habilidades en campos muy distintos, realmente no hay herramientas implementadas ya que resuelvan este tipo de problemas así de la nada, y lo que se necesita es una colaboración entre expertos en distintas áreas. Entonces, en particular aquí, lo que hemos logrado muy bien con el equipo del SAT y también con Marta es, por un lado, tener expertos en el área financiera y gubernamental y juntarlos con, digamos, expertos en el área científica y de análisis de datos y ponernos todos juntos a intentar resolver el mismo problema, ¿no? Que en muchos casos va a terminar siendo una especie como de traducción, ¿no? Incluso, ¿cómo podemos traducir los problemas que tienen, incluso la nomenclatura, a la forma en que nosotros entendemos un problema? Sacar matemáticas de eso, ¿no? Finalmente, un análisis de datos que se puede implementar en la computadora y programarlo bajo nivel, como dice Martín, ¿no? Entonces, creo que a fin de cuentas lo que yo recomendaría es que se necesita llevar este tipo de colaboraciones a las compañías, ¿no? Y a distintos sectores del gobierno. Inviten a los científicos para que nosotros podamos trabajar con ustedes y resolver este tipo de problemas. Excelente. A ver, me surge esta duda porque es totalmente interesante. Creo que es innovador. Perdón, maestro Neftali, no sé si tuviera algún comentario o qué andaba. No, solo quería agregar, aparte de, digo, obviamente depende mucho de la escala de la empresa, el tamaño de operación que se maneja. Un software en particular que me parece bastante útil es el software de Aspel, software COI, sistema de contabilidad electrónica que tiene esta compañía, Aspel. Era como una, el único que se me viene a la cabeza, ¿no? Es un programa que se puede llevar la contabilidad, pero otra vez, como decía Martín, a veces una simple hoja de cálculo. O sea, creo que lo más importante es tener un método establecido de contabilidad, de registro, y a veces una simple hoja de cálculo en Excel podría ser suficiente para la mayoría de los usos. Excelente. Para complementar, sí hay inclusive programas, tenemos inclusive ahí dentro de nuestros maestros en fiscal, en la facultad, quien maneja algún tipo de programa que han establecido con el propósito de detectar lo que pudieran ser estas operaciones simuladas, ¿no? De alguna manera para prever el caer en ese tipo de operaciones y llegar a lo que sería la lupa de la autoridad fiscal, ¿no? Muy interesante, porque pudiera ser básicamente como el genoma de los EFOS, ahora que está de moda con la pandemia que estamos viviendo. Y Daniel Polo Kuhn nos hace una pregunta que creo que es bastante interesante. Dice, ¿cuáles son los principales indicadores y parámetros para encontrar una EFOS? Pues ahí en nuestro estudio, ahí la parte científica, fue muy interesante ver situaciones que establecieron en cuanto a sectores, actividades, donde se tenían mayor incidencia a tener una situación de una conducta o motif, como le llaman, sospechosa. Aquí ellos podrán hablar mejor que yo a este respecto. Sí, algo muy interesante que encontramos, creo que lo primero que encontramos en nuestro estudio fue una clara sobrerepresentación de EFOS, de empresas de este tipo conocidas como factureros. Hay una clara sobrerepresentación en tres sectores económicos. Estos sectores son el sector de comercio al por mayor, el sector de construcción y el sector de minería.
Y dentro de ellos también hay particulares ramas y actividades económicas que tienen más sobre representación, ¿no? Entonces, ese yo creo que es uno de los resultados, de los primeros que encontramos y de los más importantes. También elaboramos un algoritmo de aprendizaje automático que básicamente utiliza información categórica de los RFCs para determinar comportamientos o, digamos, una especie de perfil de empresa o de RFC que sería tipo EFO. Y este perfil es un poco más complejo porque no solo es esta característica tiene este valor y esta tiene este valor, sino que es una combinación de todas ellas, cómo juegan todas las características o todos los valores de información categórica de este RFC para determinar su perfil final. Pero finalmente lo conseguimos. Bien, comentábamos sobre los enlaces, ¿no? Esas redes bipartitas que manejaron también. Sí, digamos que, o sea, es una combinación, ¿no? De varias cosas. O sea, lo que comentaba Neftalí hace un momento, pues es, o sea, sí, perfiles basados en las actividades económicas, el momento de inicio de operaciones, o sea, algunos patrones que encontramos, por ejemplo, es de que típicamente las EFOs eran de muy reciente inicio de actividades, ¿no? O sea, como que las crean las empresas, las ocupan, ¿no? Para hacer como estas actividades y las desaparecen, ¿no? Y van generando como otras y otras, ¿no? Entonces, ese es como un perfil en ese sentido. Pero del lado también de las redes, ¿no? De emisiones de CFDI, identificamos algunos conjuntos de actividades económicas que igual, o sea, partiendo de los registros de las emisiones de CFDI asociadas a las que ya sabemos que son EFOS, podemos encontrar ciertos patrones en el tipo de montos que emiten entre ellas, el tipo de actividades, ¿no? O sea, el giro, digamos, o por ejemplo, algo que encontramos es de que actividades más relacionadas como a intangibles, ¿no? O a prestación de servicios, como ese tipo de actividades son más propensas a tener participación de EFOS, ¿no? Algo que también no hicimos esta vez, pero sí el año pasado, cuando estudiamos IVA, evasión de IVA, también uno de los criterios era identificar la cercanía, ¿no? De qué tan cerca un contribuyente arbitrario puede estar cerca de las redes de operación o de emisión de CFDI de los EFOS, ¿no? De las EFOS. Entonces, un indicador, ¿no? Este contribuyente también puede ser sospechoso de ser EFO, es que participa, ¿no? De las emisiones de CFDI de las que ya son, ¿no? De las que ya sabemos, ¿no? O sea, que están ahí cerca. Entonces, no es así como, no es tal cual ya el genoma, ¿no? Así como decías, ¿no? Así como el perfil todavía no es que van cambiando, ¿no? O sea, eso también es algo bien interesante, ¿no? De este fenómeno que se adaptan, ¿no? Van modificando cómo se organizan, cómo operan, ¿no? Entonces, pues es complejo, ¿no? Así tenemos que estar ahí viendo su comportamiento desde de distintos puntos de vista para poder tener pues poder también nosotros decir, si es sospechoso, ¿no? Porque también dicen, pues yo también construyo casas, ¿no? O sea, yo también soy parte de la actividad de la construcción, ¿ya eso me hace sospechoso? Pues no, o sea, es una parte, ¿no? En conjunto con otro tipo de indicadores que es lo que, digamos, que nutre este perfil que nosotros estamos como desarrollando. Bueno, no perfil, sino la estrategia, ¿no? Para poder hacer esa identificación. Excelente. A ver, me surge aquí una idea que no sé, a lo mejor todo el mundo se la estará formulando dentro de esta loable tarea, obviamente, que creo que es algo muy interesante cómo poder llegar más rápido al punto. Platicaban del algoritmo, que me parece totalmente importante. Se critica mucho a las autoridades respecto de que esta figura de las operaciones inexistentes, si bien
es referida tanto por lo que no se paga y la gente que de en forma intencionada vende pues estos comprobantes para que los demás los hagan deducibles y los resten de su aritmética en el cálculo del impuesto. Es notado incluso por la misma gente del SAT que se volvió ya una meta. Se volvió una meta en el sentido de que a lo interno les piden que tienen que subir determinadas personas porque si no, pues no se justifica el ejercicio presupuestario interno. Entonces, como que ahí se ha empezado a desdeñar, dicho por la propia gente del SAT, ya un tanto más confianza, como que ya tienen que subirlos por subirlos, no tanto por lo que estén. Y entonces la historia que nos muestran es que a lo mejor no es o es relativamente sospechoso, vamos a llamarlo así. Pero, pues, al igual que en lo penal, ¿no? Si no fuera cierto, no va a la cárcel aquí, como que si no fuera cierto, la aplicación estricta que habla la ley, ¿no? ¿Cómo podríamos combinar eso? Es decir, ¿cómo este trabajo pudiera ser sensible también a esas necesidades internas que de alguna manera se marcan como metas? ¿Ustedes aquí cómo lo verían? Pues yo creo que sí sería muy importante que se profundizara sobre estos estudios, ¿no? En el equipo, como comentaba Martín, pues es el primer año en el que se investiga sobre impuesto sobre la renta y pues lógicamente el hecho de que nos proporcionaran los CFDI, pues nos daban cierta limitación para estimar la evasión tributaria, la evasión fiscal, porque no nos proporcionaban todos los tipos de CFDI, además de que sabemos que para llegar a lo que sería el resultado fiscal base para el pago del impuesto sobre la renta, pues no necesariamente participan, se forma a través de los importes establecidos en el comprobante fiscal digital, ¿no? Hay otras... Otros ingresos acumulables, como es el ajuste anual por inflación, y hay otras situaciones que también impiden a que se haga de esta forma, como por ejemplo en las enajenaciones de activos fijos, terrenos, que el CFDI viene por un importe, pero el ingreso acumulable es diferente, es solamente la ganancia, ¿no? Entonces, contamos con CFDI de ingresos y luego teníamos la limitante de, ¿cómo vamos a calcular la evasión? Manejamos alternativas, una inicial, establecer un estimado sobre las bases que ya se tenían el año anterior y... esa fue una aproximación inicial y luego ya vimos alternativas dependiendo de lo que teníamos, ¿no? Finalmente manejamos la estimación basándonos en el artículo 58 del Código Fiscal de la Federación, pero insisto, hay que profundizar porque nosotros nos fuimos básicamente a lo que son las personas morales, algunas personas morales del régimen que le llamamos general del título segundo de impuestos sobre la renta. Híjole, muy interesante porque el ISR es muy variado. Vamos a ir rápidamente a una pausa. Veo que aquí sigue habiendo inquietudes en redes. Por favor, no nos dejen de escribir. Aquí hay algunas preguntas que estaría pasando ahorita a nuestros ponentes y regresamos. Pues estamos de regreso en un tema bastante interesante y bueno, pues vienen varias preguntas. El mismo Alejandro Guzmán nos dice que dentro de todo esto que estamos platicando, lo contextualizo para los que nos están viendo, que a lo mejor la pregunta ya tiene más sentido. Se duda mucho, y yo creo que es una mala duda, como que si lo pudiéramos lograr en la manera que lo estamos platicando, pues claro que se puede lograr eso y muchas cosas más.
La ley fiscal prevé tres cosas. Aquí lo más importante es esto. Los supuestos y el contenido de las operaciones inexistentes en la lógica de que es una presunción. La presunción sabemos que es legal o es fáctica. Entonces, la legal pues es la que está establecida por ley. Son cinco los supuestos. Falta de activos, falta de personal, falta de infraestructura, falta de capacidad material directa o indirecta, o que esté no localizado. Los cuatro primeros relacionados con un CFDI, el último no. Dentro de las propias normatividades internas del SAT, dicen, a la hora de que ustedes en auditoría quieran hacer la referencia de operaciones inexistentes, tomen dos, por lo menos, de esas cuatro. La de localización, ¿no? Porque con cualquier prueba nos la pueden tirar. Básicamente lo que dice regla 9.1.2.2 de la auditoría interna. Entonces, al punto que va es la pregunta que nos hace Alejandro. Dice, ¿cuáles son esas características de las que habla? Las que establece el 69B. Ahora sí, con la pregunta completa de lo que he dicho es a los supuestos, ¿O cuáles serían las características que hablan respecto de los FDIs? Sí, bueno, antes que nada me gustaría indicar los nombres de las personas que participamos en este trabajo. Somos los que estamos presentes, de manera también que seguramente nos estarán viendo y escuchando, y le mandamos un gran saludo al doctor Carlos Gershenson y al doctor Carlos Pineda. Respecto a los comprobantes fiscales, pues ahí acuérdense que hay un anexo 20 en la resolución miscelánea fiscal, en donde vienen las características de los comprobantes. Y en un momento dado, a través de la página del SAT, se puede también consultar la validez de ese CFDI, si efectivamente es válido. También viene una pregunta muy interesante, y dice Edgar Salas, si no mal recuerdo, Edgar, platícanos, estuviste en la especialidad en fiscal, y si es así, te mandamos un fuerte saludo a alumnos que, muy queridos, han salido exitosamente. Dice, buena tarde, actualmente el SAT utiliza la inteligencia artificial para el combate de la defraudación fiscal. De ser así, ¿cómo aplica dicha inteligencia para identificar a los contribuyentes de alto riesgo? Antes de ir incluso a más detalles técnicos con Martín y Neftalí, podría decir que, a fin de cuentas, ese es el objetivo general de esta investigación y esta colaboración que hemos hecho durante 2 años en conjunto con el SAT, ¿no? Precisamente el tomar un conjunto de EFOS, ¿no? De RFCs considerados como sospechosos de evadir impuestos debido al tipo de transacciones que tienen, ya identificados por el SAT. Y nosotros lo que hacemos es analizar una gran cantidad de otros CFDIs, de otras transacciones de otras personas físicas y morales. Buscamos similitudes estadísticas en el comportamiento de estos otros datos con los evasores ya identificados por el SAT, y generamos automáticamente una nueva lista de sospechosos que regresamos al SAT, ¿no? Entonces, y la idea ahí es precisamente, como decíamos al principio, enfocar el esfuerzo, ¿no? Ahora, en vez de tener que hacer una búsqueda manual de todas las posibles transacciones, tenemos un conjunto reducido de posibles sospechosos para enfocar y eficientar un poquito la búsqueda o los esfuerzos de búsqueda de nuevos sospechosos por parte del SAT. Entonces, respondiendo muy en breve, sí, el SAT ya está utilizando esfuerzos de inteligencia artificial para detectar evasión, pero por supuesto, digamos que es un esfuerzo en progreso, ¿no? Apenas ha empezado hace 2 años. Los grupos de investigación automatizada dentro del SAT también tienen unos cuantos años, y esperamos que este tipo de esfuerzos mejoren muchísimo
en el futuro cercano. Hay un punto aquí que también llama la atención. Platicaba yo hace un momento de lo que quizás pudiese ser, como decimos en México, la mano negra, ¿no? Dentro de los fines que busca el SAT por aquello de las metas que les dan. Pero vamos a platicar de la mano negra del contribuyente. El contribuyente, cuando se porta mal en la forma de EFOS, puede serlo, pues en la práctica nos muestran de dos formas: el que lo vende de forma descarada y el que se da escalonado en una red. Y de ahí viene el tema de 2019 de la delincuencia organizada. Yo, es un ejemplo, ofrezco facturas a los clientes, pero a su vez yo lo voy a facturar a alguien más de arriba y quizás se va a hacer a otra persona todavía más arriba, que es la que va a dar el efecto carrusel. Es decir, estamos formados para que vaya de factura en factura el dinero y el dinero, de tal manera que yo inmediatamente reciba la factura, perdón, el pago de la factura, no sea quien directamente retorne el dinero, sino que pasa como por dos o tres manos y otra vez nos vamos de regreso, como esa forma, ¿no?, de operación. Todo esto, de alguna manera, es visible en un CFDI, quiero entenderlo, ¿verdad? No en un CFDI en particular, ¿no?, sino más bien es ser justo, ¿no?, al construir estas redes de emisión, ¿no?, de CFDIs entre contribuyentes, es donde podemos explorar justo esos patrones, ¿no? Entonces, o sea, recordar un poco esto, o sea, nosotros tenemos estos registros de emisiones mensuales de CFDI entre contribuyentes, ¿no? Entonces tenemos emisores, receptores, ¿no? ¿Qué tipo de CFDI? Que es lo que comentaba la doctora Marta hace un momento, ¿no? Que son ingreso o egreso, no teníamos. Entonces, o sea, tenemos como en este mes, ¿no?, podemos construir como toda esta red de reconstruir las emisiones de CFDIs entre los contribuyentes, ¿no? Dentro de esas redes de emisión de CFDI, pues están estos EFOS, ¿no? Estos como nodos ya localizados, ya los pintamos de rojo, ¿no? Entonces ya podemos ver ahí dónde están estos EFOS dentro de estas redes de emisión de CFDI, y justo pues es lo que hemos estado como tratando de investigar y de identificar, pues cuáles son estos patrones de organización ahí adentro. Entonces sí hemos identificado, ¿no?, en algunas regiones de esta red de millones de contribuyentes donde están estos EFOS más organizados, ¿no? Y sí podemos ver justo ese tipo de estructuras, y es lo que comentaba hace un momento, de que utilizamos justo la cercanía de algunos otros contribuyentes de alrededor de estas redes como uno de estos indicadores para identificarlos como posibles sospechosos, ¿no? Entonces, es bien, bien, bien complejo, ¿no? O sea, y algo que, o sea, no solamente se ven estas redes organizadas dentro de las emisiones de CFDI, sino también en las otras redes que pudimos estudiar esta ocasión, de las redes bipartitas, ¿no?, que les llamamos, que son la configuración legal de personas morales y sus asociados, ¿no? También pudimos identificar conjuntos de personas morales, ¿no?, en general, ¿no?, que comparten representantes legales, que comparten asociados, ¿no?, y que dentro de estas redes pues también están las EFOS, ¿no?, que también las EFOS pueden fungir tanto como en personas morales dentro de estas redes, como también como asociados o representantes legales, ¿no? Entonces, son como dos capas de ahí, dos niveles, ¿no? Uno es en la operación, ¿no?, así con cotidiana de emisión de CFDIs, pero también están dentro de la composición legal, ¿no?, de las personas morales en general, ¿no? Bastante interesante, precisamente ahí el efecto carrusel que comentaba, doctor, pues lo vimos a través de todas estas interacciones. Finalmente nosotros decimos efecto carrusel, la parte científica dice relaciones, motivo, y se va viendo la situación que se da precisamente en este sentido, ¿no? Bastante interesante. Exacto, es que es muy interesante porque le duele al fisco, yo creo que a cualquiera, hasta nosotros nos debería indignar, que este efecto carrusel implica que el retorno siempre es en dinero. De ser cierta la operación, retornan bienes o retornan servicios que forman parte del costo de lo que se dedique el contribuyente. Hay un supuesto que señala la ley,
que creo que es de los más debatidos en la práctica diaria. Uno de ellos es, ya sabemos, no hay activos, el otro es no hay personal, y me quedo en ese tantito. La falta de personal, pues es evidente de que, como me dices, que estás haciendo un estudio de marketing o que estás haciendo una atención de transporte, lo que tú quieras, si no tienes gente que te ayude. No tiene que ser trabajador, dice personal, y la lógica me hace pensar, y ese replum, la retención del pago correspondiente. Pero ¿cuántas veces se da por el efecto de la subcontratación de personal todavía existente, en donde habrá que hacer las veces del aviso, en el caso de Seguro Social, dentro del trimestre que corresponda? Como que en alguna manera eso pudiera aliviar el efecto de que yo no tengo personal porque lo estoy teniendo por fuera. Es decir, se administra la nómina como sea, pero está en manos de alguien más. En ese sentido, ¿cómo ese punto es también factible, esa variable, o ha causado más problema o más, dijéramos, ha sido más batallar en ese tema del trabajo que ustedes ahorita nos platican? Pues ahí el efecto de la subcontratación, como decía doctor, efectivamente podría desvirtuar un tanto la falta del personal, ¿no? Pero aquí nos enfocamos no a la situación que sería propiamente relacionada con CFDI, específicos de subcontratación o de nómina, porque no los teníamos, sino que vimos todas las conductas y establecimos una estimación de lo que es el de lo que es la evasión fiscal, ¿no? Pero sí, yo creo que en la medida que se vaya profundizando en estos estudios y que se tenga mayor información, se podrá ir viendo diferentes aspectos que podrán de alguna manera establecer con certidumbre si se tiene o no se tiene, en este caso, el personal, ¿no? Sí, igual ahí comentar algo interesante, ¿no? Que también pudimos ver de los datos que nos compartieron, o sea, nos compartieron un padrón de histórico, ¿no? De todos los EFOS y posibles EFOS que han, como, bueno, no sé si de todos, pero una buena parte de ellos, de los que han procesado en el SAT, ¿no? Y cuando uno se fija en los que están alrededor de 2014, 2015, varios de los que estaban como presuntos eran justo empresas que se dedican al outsourcing, ¿no? Y que ya después, terminando todo el proceso, pues aparecen como desvirtuados, ¿no? O sea, ahí justo, ¿no? O sea, esa práctica, o no sé si en específico esa actividad, pero sí algunas características muy, muy relacionadas con estas empresas, pues en principio no fueron como sospechosas, ¿no? Para poderlas calificar como posibles EFOS, pero pues después de este proceso pues ya desvirtuaron, ¿no? Pero pues sí, está relacionado también con otro tipo de reformas, ¿no? Que han estado hasta siendo promovidas desde el Ejecutivo, ¿no? O sea, recientemente. Sí, igual ahí, pues igual más bien decirles que inviten también a los compañeros de Chapingo, porque ellos estuvieron trabajando más en el tema de nómina y de relaciones como más patrón trabajador, ¿no? Entonces, ellos estuvieron trabajando más de ese lado, entonces ahí estaría bueno que también los invitaran un día. Sí. Así es, teniendo presente que eso de la subcontratación está ahí en stand-by, ¿no? Que puede desaparecer, aunque para efectos de la Ciudad de México, pues ahora sí que en lugar de desaparecer, ahorita se empieza a aplicar la disposición, ¿no? Le están pegando con todo, como dicen, y el error es confundir, y ya lo digo fuera de lo que ahorita nos toca hablar, en la calle la gente confunde la subcontratación con el outsourcing, y ahorita desafortunadamente se va a confundir con servicios y obras especializadas, pero eso será tema de otra plática, tema tan debatido muchas veces en la práctica, porque también se venden facturas al gobierno, no se hagan, claro que sí, todos los que nos ven lo saben, hasta el Cruz Azul lo sabe, fíjense, y eso ya es demasiado. Entonces, la venta de facturas es, pues, obvio, no alentada por el gobierno, sino me refiero a aquellos que no están comprometidos al servicio público, pues acaban haciendo lo que Javier Duarte, perdón, fue muy evidente, lo que muchos otros podrían estar haciendo ahí en la práctica.
Nos mandan obviamente más saludos. Carlos Quintero hace un comentario a la par que dice: soy chapinguero y desgraciadamente este tema es una práctica muy común en el agro mexicano. Definitivamente, bueno, en todos lados así es. Si ven que estoy con el celular, no creo que estoy chateando, estoy atento de sus comentarios. Y Carlos Quintero nos hace una pregunta que quisiera yo pasar a todos nuestros panelistas de hoy. Dice: es interesante, yo en algún momento conocí a una persona que creaba EFOS con el único fin de crear lucro. Su ambición fue tal que llegó a buscar gente de la calle, vagabundos, para pagarles algo de dinero y ponerlos como socios de una empresa. No se preocupen, hay uno que llegó a la presidencia, no es cierto, es broma. Hay mucha gente que es prestanombres, mucha gente que en 2018, junio, incluso se sumó al artículo 110, fracción sexta, séptima y octava, como delito, en la razón de que aquel que es prestanombres es porque seguramente casi coquetea con estos temas. Hago la historia rápida. El año pasado todo el mundo estuvo urgido en junio por llenar la información que pedía el SAT, que tenía como colación esto, identificar a los socios, en el ánimo de ponerles un alto. Y así como eso, pues tan evidente, la gente que como empresas tienen utilidades y jamás pagan dividendos a los socios, pues obvio, son testaferros. Pero en esta temática que estamos trabajando, dentro de la información que ustedes como grupo recibieron por parte del SAT y desde luego el trabajo que están realizando, bastante interesante, que me encantaría, son esas cosas que se antoja ya vivirlas, ¿no? Al 100. ¿Cómo fue o cómo es sensible este punto de los socios que ahorita nos platica nuestro compañero Carlos? No sé si esto en alguna forma también tuvo alguna relevancia en lo que ustedes recibieron de parte del SAT. Sí, 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 hay mucha relevancia. O sea, nos permitió construir justo estas redes de asociados y empresas o personas morales. Ahí, o sea, sí decir que no tenemos como mucho grado de detalle, ¿no? De en específico, así esta persona, ¿no? Pues la información está anonimizada, pero pues no estaba así como su edad y como cosas así, ¿no? O sea, es más como a un grano grueso, digamos, ¿no? Pero, o sea, sí podemos identificar entre personas morales, entre asociados, cómo se organizan entre ellas, ¿no? Encontramos, nos dieron, tenemos un listado de cerca de 2 millones de RFCAs, ¿no? RFCs anonimizados, 2 millones entre personas morales y asociados, ¿no? Con eso construimos estas redes, pudimos identificar que se organizan en diferentes componentes, les llamamos, o grupos, ¿no? De empresas y asociados, dentro de las cuales, ¿no? Están estas EFOS, y utilizamos esta información para justo entrenar un modelo de inteligencia artificial para poder identificar estas redes de personas morales y asociados que pudieran ser sospechosas de ser también asociadas a EFOS. Igual Neftalí puede comentar un poco más sobre eso. Sí, gracias. Sí, básicamente lo que hace el modelo es tomar la red completa, la digiere de forma completa, y como dice Martín, por medio de un algoritmo de inteligencia artificial, un algoritmo de hecho bastante reciente, que salió apenas en los artículos académicos en el año 2019, y que en estos últimos años se ha tenido un montón de aplicaciones en industria, ¿no? En todas las áreas donde hay redes de algún tipo, este algoritmo es capaz de clasificar estas redes en categorías. Entonces, básicamente digiere toda la red, la toma como entrada, la digiere en su arquitectura interna, nos da una clasificación de una red sospechosa o no sospechosa. Como dijo Martín, esto fue entrenado con la información que teníamos de redes, bueno, de socios y asociados, y de la formación de las personas morales, y pudimos detectar como la arquitectura interna o los patrones de estas redes que dan origen a comportamiento sospechoso. Quiero recalcar todo esto, nada de esto es una acusación o tiene una consecuencia legal, ¿no? Esto es simplemente una herramienta que se le da al SAT para enfocar, y todo se toma con la categoría de sospechoso, ¿no? No hay nada definitivo por nuestra parte.
la parte definitiva y toda la parte legal va a corresponder a los auditores del SAT. Sí, claro. Sin embargo, bien establecido y bien dirigido, porque sabemos que para efectos fiscales en el Código Fiscal de la Federación ya está establecido la obligación de informar de los movimientos de los socios o asociados en el caso de las personas morales con fines no lucrativos sobre el movimiento de los socios. Entonces, de alguna manera, y de forma muy interesante, se manejó esto de las redes bipartitas y se logró enlazar con la situación fiscal actual, ¿no? Muy actual. Inclusive tuvimos la oportunidad de incorporar ahí aspectos de última hora que se dieron a través de la resolución miscelánea, donde se ampliaba un tanto el plazo para presentar el primer informe sobre esa situación y seguirlo presentando consecuentemente, ¿no? De manera continua cuando se dé esta actividad. Ahora, en cuanto a lo que se veía de las actividades en las cuales se tenía mayor sobre representación, también vimos que están relacionadas con lo que son las actividades vulnerables, ¿no? Ahí en la parte de la construcción, la parte de los servicios, pues está relacionada con las actividades vulnerables que se manejan en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Entonces, sí nos tuvimos la suerte de poder relacionarlo y ver los diferentes aspectos que se tocaban en diferentes disposiciones. Hay dos preguntas que nos hacen, ya estamos en la recta final, pero sí alcanzamos a verlas, no se preocupen. Félix Hernández dice, sé que es un poco más de práctica, porque lo que nos han dicho es con el algoritmo y este trabajo es solamente como que el punto para que se arranque el procedimiento, y entiendo que es la pregunta de Félix. Félix Hernández dice, ¿cómo puede combatir la EDOS la materialidad de los FDIs? ¿Cómo puede combatir la EDOS la materialidad de los FDIs que la EFOS ya tiene publicado en forma definitiva en el Diario Oficial de la Federación, si en tal publicación no se relacionan los FDIs observados por el SAT ni los respectivos adquirientes? Lo voy a traducir, creo que la pregunta entonces, Félix, va así. ¿Cómo puedo yo combatirle al SAT si soy cliente el tema, si nada más veo nombres, pero no veo los motivos, no veo las razones, no veo cuáles son los FDIs? Pues yo creo que ahí nos falta todavía estudiar ahí con relación a los a esas empresas que deducen operaciones simuladas, ¿no? Porque a nosotros nos tocó ver nada más la parte de los que facturan. La materialidad yo creo que pues se irá dando pues de manera paulatina, ¿no? Conforme se vayan teniendo algunas situaciones ya ya más estudiadas, ¿no? Y ver el caso particular también, ¿no? Porque no se puede generalizar, se tendría que ver qué situación tiene cada uno de ellos. Sí, si pudiera incluir un par de detalles a lo que dice Marta precisamente, que, o sea, por un lado, este tipo de análisis de ciencia de datos son muy poderosos, pero también muy limitados, ¿no? Poderosos porque analizan una gran cantidad de datos y finalmente nos dan, se encuentran RFCs que se comportan cuantitativamente, estadísticamente, de forma similar a los sospechosos, pero más allá de esta información no nos dice nada, ¿verdad? No nos dice nada acerca de intenciones, acerca de las particularidades de cada uno de estas situaciones fiscales. Por lo tanto, es por eso que intentamos remarcar tanto esta complementariedad de enfoques con el SAT, porque la idea es que nosotros les podemos dar algunos sospechosos y ellos entonces necesitan generar una investigación de cada caso para asegurarse totalmente que lo que nuestros métodos están diciendo de hecho es cierto y cuáles son las particularidades de cada caso.
¿no? Entonces, regresamos a los primeros comentarios de Martín, ¿no? En ningún momento intentamos, ni siquiera en nuestros casos más ideales, el reemplazar los esfuerzos del SAT, ¿no? Sino en ayudarles a que sus propios procesos sean más rápidos y un poquito más eficientes. Pues estamos ya prácticamente llegando al final, al cierre. Yo quisiera preguntar a nuestros ponentes si tuvieran algún comentario final con el cual pudiéramos empezar pues a redondear entonces esta idea. Nuevamente, primero las damas, doctora Marta Josefina, no sé si nos pudiera platicar comentarios finales. Claro, insisto en continuar con los estudios, ojalá que también podamos hacerlo en el 2021 y tengamos hallazgos interesantes como los tuvimos en 2020 y los tuvieron parte del equipo en 2019. Maestro Gerardo, por favor, platíquenos como comentarios finales que podríamos hablar. Sí, pues a fin de cuentas que este tipo de esfuerzos interdisciplinarios entre científicos y el gobierno es algo que nos interesa mucho y definitivamente estamos planeando continuar con esto. Lo que hicimos es una colaboración entre mi universidad en Austria, Central European University, y la UNAM, en particular el Centro de Ciencias de la Complejidad. Entonces me gustaría hacer un poco de marketing y decir que si cualquier persona está interesada en colaborar en este tipo de investigaciones y seguir el tipo de esfuerzos que nosotros hacemos, que estén en contacto con el C3, el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, y nosotros estaremos ahí para platicar. Maestro Martín, por favor. Agradecer, ¿no?, la invitación, el espacio que nos dan para poder hablar de esto y pues sí, o sea, pues este tipo de investigaciones me parece, bueno, aparte de que son súper interesantes, ¿no?, desde el punto de vista de hacerla, también se me hace pues necesario, ¿no? O sea, no solamente atacar los problemas de un lado o del otro, ¿no? Pero pues sí, justo la colaboración entre distintas áreas, ¿no? Por ejemplo, aquí la colaboración que tuvimos con Marta fue súper interesante y que puede pues ayudar a entender mejor, ¿no? Primero entender mejor el fenómeno y después pues compartirlo también. Maestro Neftalí. Este tipo de estudios es, me parece, muy, muy importante por varias razones, ¿no? Primero, pues la parte legal, la parte tributaria y las posibilidades que se tienen de la recaudación de valores mal habidos. Y por otra parte también la colaboración entre industria y sector público y la parte científica, que en nuestro país desgraciadamente es algo que no es muy, muy usual, ¿no? Entonces, creo que este tipo de esfuerzo es muy importante y me gustaría, por supuesto, que hubiera muchas más de estas colaboraciones en el futuro. Muchas gracias. ¿Este trabajo que ustedes desarrollaron, hay algún lugar en donde se pudiera consultar? Agradecerles a todos. Ya casi es la hora de la comida, así que empiecen a poner la estufa o lo que sea. Síganse cuidando y nos vemos a la que sigue. Recuerden, la facultad siempre trabaja unida a distancia y pues es importante porque obrar con legalidad es obrar con seguridad. Nos vemos a la que sigue. Hasta luego. We'll be right back.